Paro de trenes en la línea Roca. El gremio La Fraternidad toma la medida de fuerza para reclamar por seguridad luego de que un conductor tuviera situaciones de agresión por parte de vecinos, luego de haber atropellado a un niño de 4 años. A propósito de todo este tema, nos informa Magali Arens. Por una medida de fuerza gremial, hoy hay paro en el tren Roca y en todos sus ramales, desde las 0 de este lunes hasta la próxima medianoche. La Fraternidad reclama más medidas de seguridad para todos los choferes. Y lo hace en respuesta a un hecho violento que tuvo lugar ayer, después del mediodía, en Bosques, cuando un grupo de vecinos agredió brutalmente a un maquinista que lamentablemente había arrollado a un niño de 4 años que se cruzó en las vías y que murió. Esa es la razón por la que hoy en la estación Constitución no hay servicio de tren y por ende hay largas filas de pasajeros esperando el colectivo o esperando alguna otra alternativa para poder viajar, ya sea a sus casas o a sus lugares de trabajo. La medida no solo afecta a los viajes a puntos metropolitanos como Claypole, como Quilmes, Banfield, también afecta a viajes de larga distancia, como aquellos que estaban previstos hacia Mar del Plata en este fin de largo. Hay paro, así que nada, esperando el colectivo. ¿Cuánto tiempo llevas esperándolo? Y perdí uno, así que seguí hace más de media hora. ¿Y para volver a casa cuánto tiempo tenés ahora en colectivo? Y cerca de 1 hora más o menos. ¿Te enteraste ya de camino o sabías desde antes? En la noche me enteré, así que... ¿Igual te tenías que mover hoy? Sí, sí, tenía que venir a trabajar, así que bueno, otra no queda. ¿Desde acá hasta dónde? Domínico y Wilde. ¿Cuánto tiempo es más o menos? Y acá tengo 20 minutos. ¿Hoy lo tenés que hacer en cole? Y hoy ya estoy, la de la tarde estoy esperando y ya me tengo que vacunar, tengo que hacer un montón de trámites, nada. ¿Sabías de este paro? ¿Te enteraste antes de venir o en el camino? No, recién me enteré, ahora. Y ahora están montando los colectivos, vienen llenos y llego tarde.